Estamos conectando los directos tanto en TikTok como en Instagram, que ya nos dice que ya estamos en directo. Y bueno, pues vamos a, como siempre, comenzar viendo de fondo un vídeo mientras hacemos un poco la introducción y saludándoos aquí en saludándoos aquí en Twitch. Así que vente, brava. Vamos a dejar a Bravita que dé vueltecitas por aquí lo que quiera, que haga lo que quiera. ¿Cómo estáis? Espero que hayáis pasado un buen finde. Hola, Jarpoicía. Hola, Surromacio. Bienvenidos a nuestro directo. Esperamos que hayáis pasado un buen finde y que os hayáis divertido. Que hayáis disfrutado, si es que ha hecho buen tiempo, de vuestros perretes y el buen tiempo. Nosotros hemos disfrutado. ¿Qué quiere Leo? Leo quiere comer de cañita, quiere. Y nada, ya sabéis que vamos a bajar un poquito la música, como siempre. Ya sabéis que bueno, que empieza nuestro directo dedicado al mundo canino, que vamos a echar una horita de 8:30 a 9:30, en la cual pues vamos a estar hablando del mundo canino, intentar pasar un buen rato, pasándolo bien. Y bueno, pues las preguntas que tengáis las vamos a ir intentando resolver. Y bueno, en cierta manera, bienvenidos a todos, espero que podáis disfrutar. Y bueno, ya sabéis que bueno, que vamos a intentar contestaros vuestras preguntas y sobre todo pues ver algún vídeo, a ver si vemos hoy alguna cosita. Y hoy es un día especial porque vamos a... Mira, Su nos dice que han estado en la playita, qué suerte. Hoy es un día especial porque, bueno, pues este fin de semana coincidimos el domingo, donde solemos salir en los parques a divertirnos con los perros, coincidimos con un perrito al que le estamos intentando ayudar a encontrar un hogar adecuado. Se llama Ico y bueno, hoy hemos puesto una publicación tanto en Instagram como en Facebook presentándolo, enseñando una foto que bueno, que en un ratito buscaremos por aquí la foto y os la pondremos para que la veáis, ¿vale? Así que bueno, seguimos aquí en pantalla completa, donde veis a León, que está aquí tumballito, está echadito, y Brava se ha bajado a dormir al suelo, no tiene ganas de directo hoy, ni siquiera de dormir aquí arriba. Y León por ahora está tranquilo, está muy tranquilo para ser León, ¿verdad? Se ve que lo había tenido que jugar bastante, que se lo ha tenido que pasar bastante bien, y bueno, está tranquilo. ¿Qué pasa? A ver, ¿te quieres incorporar? A ver, quiere venirse más cerca al directo, quiere decir algo. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta que nos queráis hacer, alguna cuestión del mundo canino que queráis preguntarnos. Si no, pues vamos a echar un vistacito por aquí. A ver, ¿qué pasa, León? ¿Qué quieres? ¿Que enseñemos tus TikToks de hoy? Bueno, desde luego hoy se ha lucido León con sus TikToks. Os lo vamos a poner para que los podáis ver ahora, los TikToks que hemos hecho hoy. Que veremos a ver. Veremos a ver qué tal. Hemos hecho un par de tendencias. Uno, también os vamos a enseñar. Vamos a pasar aquí a la pantalla principal para que podáis ver un poco, pues, los TikToks de León y un poco de qué han ido hoy, ¿vale? Aquí tenéis uno en el que estábamos intentando hacer algo que hay muchos que mencionaron como doga, ¿no? Que es como hacer yoga con tu perro. También hay otro tipo de variedad que se llama acroyoga, que es pues hacer figuras acrobáticas, algunas relacionadas con el yoga, y bueno, otras pues no tanto, pero son como figuras acrobáticas estáticas y demás, ¿no?
Y bueno, nosotros hoy con León, pues hemos dicho en el parque, venga, pues vamos a intentar hacer lo que hacía tiempo que no lo hacíamos, que ya lo hemos hecho alguna vez. Y digo, vamos a intentar en el parque hacer alguna postura de estas de doga o de acro yoga o de acro doga o de acro lo que sea. Y bueno, pues nos hemos echado un rato divertido intentando probar con Leoncito, intentando probar diferentes posturas. Bueno, ya sabéis, cuando vayáis al parque con vuestros perros, no todo tiene que ser siempre tirar una pelota o tirar... Mira, Carmen nos dice, ¡hola, amores! ¡Hola! tirar una pelota o tirar un disco o que el perro busque, ¿no? Pues también podéis hacer ejercicio de donde se fomente el vínculo, donde aprenda vuestro perro a guardar el equilibrio en vosotros. ¡Qué sueño tiene el niño, ¿no? ¿Está muy cariñoso de hoy? ¡Por Dios, León! ¿Está de cariñoso? Así que bueno, pues nosotros hoy nos da por hacer, por divertirnos un ratito. Pórtate bien. Hoy nos ha dado por, en el parque, pues probar eso. Y luego también hacer alguna que otra gansada. Muy, muy en nuestra línea. León ya sabe que se ha activado y lo que va a hacer es traernos algún juguete. Seguro que va a coger algún juguete y nos lo va a traer, pero bueno. Os vamos a enseñar también otro vídeo que hemos hecho que está bastante divertido. Es como que si Brava está hablando con León. Esto es una tendencia de TikTok en donde, pues bueno, se ve que hay un sonido de fondo gracioso que, bueno, voy a bajarlo y os lo voy a poner. Espero que TikTok no me lo banee. Lo bajamos y le vamos a dar audio para que podáis escuchar el TikTok, el sonido original que tiene. Si encuentro dónde está el audio. Aquí está. Vale, la situación representa como que están Brava y León hablando y León está haciendo el tío, las dos patas está arriba y la visión de Brava desde cuando está haciendo el tío es como diciendo, mira lo que se ve, como aquí un perro con rastas haciendo el ganso. Veis, León ya me ha traído un juguete que, por cierto, se me ha olvidado decirlo, que nos lo hicieron de regalo y nos lo regalaron. El señor Tobías nos lo regaló. Y es un nudo muy chulo y muy divertido que sirve a la vez como disco, ¿no? Lo que pasa es que lo hemos utilizado en el parque como disco y la verdad que es bastante divertido y se lo pasan bastante bien. Este tipo de juguetes son recomendables porque son de telita elástica que hasta que se la carguen pues están bastante bien y duran bastante. Entonces ya cuando se rompa ya mejor cambiarlo, pero mientras dure... Son bastante bien, son bastante buenos para que los perretes puedan morder y calmar un poco también sus ganas de morder. Vamos a ver, nos dice Harpuizía, qué bueno es, no se mueve. Eso era en el vídeo del yoga, del doga de TikTok. Y Sara María 21 nos dice, hola, pues hola Sara María. Toma León, ay, qué pesado. Que quiere jugar con su juguete. Bueno, pues eso ha sido otro vídeo el que estáis viendo ahora, que es el que hemos hecho para TikTok hoy también. Y que bueno, que a ver cuántas visitas tiene y a ver si se viraliza o no. Que nosotros intentamos que se viralicen. Dice Sara María 21, hola, ¿y Brava? Pues Bravita está por aquí durmiendo. Vente, Bravi. Venga arriba, vamos. Venga para arriba, venga arriba. Vamos. Échate a dormir. A dormir. Aquí tenemos a Brava. No sé si la veis desde ahí. Bueno, sí, se ha echado aquí a dormir. Bravita, aquí está cansada. Tiene sueño. Vamos a dejarlo a dormir. Y a León el pesado. Toma, cógelo. Y a León el pesado trayéndonos para jugar. Dice Sara María. Dormilona. Total. Dormilona. Dormilona total. Así que, bueno. Hoy os quería enseñar y quería que comentásemos algo de lo que en directos pasados, ya sea por noviembre o por diciembre, creo recordar que os comenté. Entonces, lo tengo aquí para que lo visualicemos juntos y lo comentemos. E incluso... miraré la forma de que algún capítulo podamos verlo porque es bastante interesante. Es un programa que os conté. Sí, León quiere siempre jugar, ¿vale? Ivanex09 está por ahí. Hola Ivanex, pásate a Twitch que estamos ahí. Vamos a enseñar un vídeo. Bueno, mira, aquí Carmen nos está preguntando algo. ¿Qué puedo hacer para que se le quite la calentura por las perras? Pues mira, Carmen, lo primero es saber qué edad tiene tu perrete. Y lo segundo, explicarte que hay perretes machos que no tienen el instinto tan exacerbado, ¿vale? Que lo tienen un poquito más controlable. ¿Qué quiere decir controlable? Lo que quiere decir es que cuando tú corriges a tu perro, aunque sienta interés por una hembra,
pero no hasta el punto de ignorarte y no hacerte caso en cualquier cosa que le digas. Entonces, tiene 8 años, sí, bueno, pues ya seguramente sea bastante difícil de remediar, ¿vale? Si tiene 8 años. Pero cuando tienes un cachorro de un año, año y poco, que tiene un descontrol total hacia una hembra, lo ideal es que si ese descontrol puede llegar a poner en riesgo la salud de tu perro, desde el punto de vista de que a lo mejor se te escape por ir detrás de una hembra, se te cruce una carretera, no haga caso a tus instrucciones, a tu llamada, a tu atención, etcétera, pues en esos casos sí que yo te recomendaría castrar al perrete porque se va a eliminar ese interés. Hola Ivanex desde Twitch, ya se ha pasado. Entonces yo en esos casos sí te aconsejaría castrar a tu perrete porque ese comportamiento tan instintivo y exacerbado por las hembras va a desaparecer. ¿Vale? Va a desaparecer y te vas a quedar con lo mejor de tu perro, pero sin ese instinto tan desarrollado hasta el punto que puede ponerlo en riesgo y no hacer caso, dice Ivanex, vas a llegar a muchos seguidores. Con el vídeo, dice, no lo sé, a ver qué pasa, porque TikTok está muy loco, ¿vale? Entonces, ya te digo que yo te aconsejaría que si fuera un cachorro lo castrases, pero en esa edad, poquita cosa puedes hacer, ¿vale? A ver, dice, me siento en mi sitio, dice... David, una pregunta a ver si tú me das un poco de norte. Beta tuvo un poco de pulgas. Se lo tratamos y se fueron, pero le han dejado muy mala calidad de pelo, incluso en la zona mucha calva. ¿Qué podemos hacer? Vale, pues mira, te voy a comentar. Le voy a dar a levantar el juguete. La dermatitis por picadura de pulga es la dermatitis que más se da en el mundo canino. ¿Vale? Para que lo sepáis, es la dermatitis que más se da en el mundo canino. Por porcentajes, por estadística, es un dato que venía en el último Patterson, que es el Atlas Manual de Veterinario, que por aquí lo tengo, ¿vale? La dermatitis por picadura de pulga es lo que más se da. Entonces, lo ideal es que si en un momento dado, en algún momento concreto, identificáis que vuestro perro tiene una pulga, una solo, si vosotros veis una sola pulga, eso quiere decir que vuestro perro probablemente esté infestado de pulgas. ¿Por qué? Porque para que veáis una con lo difícil que es de ver, eso significa que tiene muchas, ¿vale? Entonces, hay una pastilla específica para las pulgas que desde nuestro punto de vista es la mejor pastilla que hay para las pulgas. Se llama Confortis, ¿vale? En cualquier clínica veterinaria o farmacia veterinaria seguro que la podéis encontrar. Y con esa pastilla, en 4 horas desaparecen absolutamente tanto las larvas de futuras pulgas como las pulgas que pueda tener el perro. Ese es el tratamiento más rápido y más eficaz contra las pulgas. Y ahora hay que tratar la dermatitis esa, que es una dermatitis causada por la picadura de pulga. Entonces, ¿ahí qué es lo que puedes hacer? Pues bueno, pues ya sabes que con nuestro champú rastador y el pH que tiene, te va a ayudar a que la piel se regenere. Te va a ayudar a que los procesos necesarios para la renovación de la piel se den de una forma más optimizada y menos costosa en el perro. Te va a ayudar aparte a hidratar la piel y el manto, te va a ayudar a que esas zonas en las que está el manto más débil, pues poquito a poco vaya propiciándose los procesos que tienen que darse para desarrollar una... ver. Es que, por ejemplo, mira, lo que te quiero decir es que en las zonas donde tenga calva, lo que debes hacer es evitar que le dé el sol ante todo, porque si el pelo aún no ha crecido y va a empezar a crecer y esa zona está expuesta, esa zona de piel está expuesta a los rayos del sol, pues tienes muchos riesgos de que las quemaduras solares y el propio sol te dificulten la calidad, te dificulten que el pelo nuevo salga, etcétera. Entonces, zonas de calvas en vuestros perretes que estéis tratando para que vuelvan a hacer un pelo, lo ideal es cubrirlas, ¿vale? Hay que cubrirlas con algún chaquetoncito, un impermeable, cualquier cosa, mientras que haya sol. Y luego aparte, pues muy bien, si le ponéis camiseta en la zona esa, muy bien, porque no debe de quedar nunca expuesta al sol hasta que esté curada y tenga y vuelva a tener pelo en la zona en las que no tenga. Y si es por picadura de pulga y ya le habéis puesto un tratamiento para que se elimine la picadura de pulga, o sea, para que se eliminen las pulgas, ya se supone que no va a tener más picadura de pulga, lo que queda es la dermatitis por picadura de pulga. Entonces nuestro producto te va a poder ayudar, si la lavas cada 6 días, te va a poder ayudar a que la piel adquiera el pH necesario para recuperarse más rápidamente de esa dermatitis, ¿vale? Entonces puedes usar Rastadoc cada 6 días para que recupere y para que fomente el desarrollo de los procesos necesarios para que se nazca el pelo nuevo. ¿Para qué?
surja un nuevo ciclo de vida del cabello y empiece a crecer. Pero ya te digo, en zonas en las que está tu perrito calvo, si les da el sol puedes bloquear esos crecimientos. E incluso en algunas zonas donde haya calvas, puede ser que por la forma en la que se ha provocado no volviera a crecer pelo. Pero no es una regla en sí, que porque tu perro tenga una calva no significa que ahí no le vuelvan a hacer pelo. Por eso te digo que para prevenir que le vuelvan a hacer pelo, lo ideal es que protejas esas zonas siempre, siempre de la luz solar. Y aparte, cada 6 días, mientras tenga la piel afectada por algún problema, si el veterinario no te ha mandado ningún tratamiento específico, usa el champú rastador porque te va a ayudar, gracias a su pH, a fomentar la regeneración de la barrera protectora, del film lipídico protector, a fomentar que los ciclos de crecimiento del cabello se estimulen y si quieres añadir un complemento más que ayude a tu perrete a mejorar la circulación sanguínea, lo que conlleva que influya también en los procesos internos de que se fomenten los ciclos de vida del cabello, compra algún tipo de salmón, aceite de salmón salvaje de calidad y compleméntalo y mantén el aceite de salmón salvaje, cubrirla cuando haya ante los rayos solares en la zona donde tenga calvas o dermatitis y tratarla con un producto que ayude a que su pH cada semana ayude a regenerar esa barrera protectora, a protegerla, a establecer un pH que ayude a combatir esa dermatitis, porque como tú ya sabes, Rasta2 tiene un pH ácido y las dermatitis o problemas dermatológicos llevan el pH natural del perro a unos pH más alcalinos de los que habitualmente pudiera tener. Entonces, al llevarlo a esos pH alcalinos, la enfermedad prolifera, las bacterias proliferan. ¿Qué ocurre si nosotros cada 6 días bañamos con champú Rasta2 a un perrete que tiene un problema dermatológico como complemento a su tratamiento o si no nos han dado tratamiento con el propio champú? Pues lo que ocurre es que ese pH ácido al que nosotros llevamos al perrete ayuda a que no crezcan las bacterias y ayuda a que los procesos de regeneración de la barrera protectora se den de una manera más fácil y más eficaz. Y mientras tengamos el pH más ácido de lo alcalino en lo que se desarrolla la dermatitis, vamos a conseguir que nuestro perrito tenga una mayor fortaleza de lucha ante problemas dermatológicos, ¿vale? Entonces, bueno, creo que con eso más o menos te he respondido a la pregunta. dice muchas gracias, gracias David, eres un máquina, gracias. Así que te animo a que si quieres complementar y ayudar a tu perrete con los consejos que te hemos dado y con el champú, en nuestra web www.rastado.es puedes encontrar promociones en las que puedes aprovechar para que si lo vas a tener que bañar cada 5 o 6 días, pues por ejemplo, el bote de litro, ahora tenemos un descuento que es el código descuento marzo, en donde se descuentan 10 euros de su precio. Además, te regalamos un sobre de champú rastador y los portes son gratuitos, ¿vale? Entonces, pues puedes en nuestra web optar por esa promoción que te va a ayudar a que te salga más económico y puedas a tu perrete no solo ayudarle con esa enfermedad, con esa dermatitis, sino además que tenga un manto hidratado y un manto bien cuidado y bonito y su piel, por supuesto, protegida para que se minimice y vaya poquito a poco recuperándose. No te creas que los resultados cuando hay calvicie son inmediatos. Los resultados cuando hay calvicie y la serie de pautas que te he dado entre el omega 3, omega 6 del aceite de salmón salvaje que tiene 10 veces mayor concentración del mismo, es por lo que se recomienda eso porque los omega 3 estimulan más la circulación sanguínea. No porque haga que crezca el pelo ni nada de eso. Estimulan más la circulación sanguínea y como el folículo piloso está conectado a la papila dérmica, que es donde se conecta la sangre, al estimular la circulación sanguínea, hay un mayor flujo que deriva en el folículo piloso o en los ciclos que provocan la aparición del mismo. Entonces, por eso, de esa manera, el aceite de salmón salvaje te puede ayudar también como complemento alimenticio ingerido a estimular la circulación sanguínea, aparte de los otros consejos, que es la camiseta para proteger de las quemaduras solares y el champú rastado para mantener un pH ácido en la piel que evite la proliferación bacteriana y que fomente la regeneración de la barrera protectora. Ivania nos saluda. Ivanex dice, hoy sorteáis algo, me voy a la ducha y ahora vuelvo. Pues tendrás que descubrirlo en los últimos minutos porque va a ser sorpresa. Ivania nos saluda, hola Ivania, ¿cómo estás? Dice, me siento en mi sitio, dice, ok, hago el pedido con el código marzo, el bote de litro. Pues te regalaremos ese sobre, los portes gratis y bueno, y si lo haces el pedido durante nuestro directo y te pasas al canal de Twitch, mandaremos otro regalito aparte. Es muy fácil seguirnos en Twitch, solo tienes que registrarte en el canal de Twitch que es www.twitch.tv, registrarte con un nick que es totalmente gratuito y muy fácil, y luego buscar nuestro canal Rastadog-ES.
y automáticamente nos sigues. Y si haces el pedido durante nuestro directo, que acaba dentro de a las 9:30, pues te mandaremos otro regalito más dentro de ese paquete, ¿vale? Así que nada, espero que te puedas unir a Twitch, seguirnos, así como los demás que nos estáis viendo, y que podamos disfrutar de los perretes como siempre hacemos en nuestros directos. Mira, aquí en TikTok nos dicen: ya recurrí a otra persona para ayudarme con mis preguntas puntuales, no como tú, que todo es negocio. te faltan más ganas de ayudar sin tener que pagar. Bueno, yo creo que eres libre de hablar lo que quieras, donde quieras, pero hay que ser un poquito tozudillo para, si algo no te gusta, obligarte a verlo. Así que, si quieres, emplea tu tiempo en otra cosa en la cual tú eres libre de hacer lo que quieras con tu tiempo, al igual que nosotros somos libres. Y de hecho, por lo que dices, lo único que demuestras es no tener ni idea de quiénes somos, ni de lo que hacemos, ni de a lo que nos dedicamos, ni del tiempo que dedicamos al mundo del perro y ayudar a gente de forma gratuita desde hace más de 10 años. Con lo cual, oye, ¿sabes qué? Cómprate un libro y entretente, porque para estar aquí mal, mejor no estés. Te lo aconsejo por tu propia felicidad. Yo si no me gustase, no me vería. Pero es que no tengo más remedio. Entonces, pues todos los días me tengo que ver, y la gente que se entretiene conmigo, pues me ve. Pero si tú no te entretienes, oye, no te preocupes, que hay mundo y vida para todo el mundo. Vamos a ver, ¿qué más cosas nos encontramos por aquí? Bueno, pues como os decía, mientras no vea alguna otra pregunta, voy a enseñaros un vídeo que ya en directos allá por noviembre, por diciembre, sí que os comenté, os hablé muy bien y os recomendé, ¿vale? Entonces, es un programa que empezaron a echar en Estados Unidos, que se llamaba The Pack, que os voy a poner aquí a pantalla completa porque está chulo, para que veáis su presentación. Viene subtitulado, pero bueno, lo voy a ir comentando también si hiciera falta. Voy a ver un poco. Así que Ana Yepes está aquí. Hola, Ana Yepes, bienvenida. Y vamos a darle a... Hombre, África, bienvenida, ¿cómo estás? Vamos a darle al play. She's just a heaven sent dog. He's my best friend in the whole world, and I'm really happy to be doing this with him. Never in a million years did I think I'd be able to travel the world with my dog. Bueno, como va diciendo ahora, para los que no estén muy puestos en inglés, es: ¿qué pasaría si pudieras compartir con tu mejor amigo aventuras? Pues más o menos va a llegar a decir, en cualquier momento a lo largo de cualquier parte del mundo. Con tu perro, con tu mejor amigo, ¿no? I'm Lindsay Vonn. Esa es la presentadora del programa, campeona olímpica de esquí. Leo, Bear and Lucy. In this competition, es una competición. Our teammates on the most thrilling adventure of their lives. Costa Rica! Mexico! Daddy. Here we go! This is what me and Derby live for. Griffin is a badass. It's gonna come out in this. Ivania, si estás viendo el directo en Twitch, que estás por aquí, mira los chalecos salvavidas y sabrás la marca que tienes que comprarlos, ¿vale? Un saludo, CPU. Os sigo poniendo el vídeo. I need to win today. He's just cool as a cucumber. He's sleeping right now. He's like straight up asleep. Yo, you wanna meet me in the east? Yeah. Yo, you wanna meet me in the west? Yeah. Yo, you wanna meet me on the block? Yeah. Yo, you wanna meet me in the spot? Okay. Think that I'll keep loving you way past 65. This is a life that I thought I'd never have with a dog by my side. I was getting deep, dude. That's what the pack is all about. That love and affection and bond. Bueno, son diferentes personas de Estados Unidos, porque ahora mismo solo se está emitiendo. Hola, Lorena Sira, ¿cómo estás? Solo se está emitiendo en Estados Unidos, ¿vale? Y es un programa que ya se grabó, que ya de hecho creo que están con la segunda temporada e incluso el casting de la tercera temporada. Y la verdad que para los que tengáis Amazon Prime, lo podéis ver gratuitamente en Amazon Prime, y es bastante entretenido y bastante You divertido. have with your dog. There's no greater feeling than that. I can't believe I'm doing this with my dog. I am so ready to get this adventure started. You are my best friend and we've got some things to do. The Pack. En noviembre de 2020, ya sabéis que eso ya está un poquito pasado. Look at this. Bueno, lo paramos.
Es un vídeo de un programa bastante que está bien, la parte positiva y la parte a lo mejor no tan positiva. Así que es cierto que cuando veáis, a ver, dice Ivania, imaginé que era esa marca, igual que los tuyos, pero no encuentro en ningún sitio. Tiene que estar a punto de renovarse o algo. No, te voy a explicar lo que sucede con la marca Ruth Wear actualmente. La marca Ruth Wear, antiguamente, cuando nosotros la traíamos, la comercializaba, eran los representantes en España, la marca Sportiva AXA, que está en Tarragona. Sportiva AXA hace un par de años o tres dejó de traer la marca porque salió un distribuidor desde Inglaterra que los absorbió o que quiso hacerse cargo de la misma para tener una mayor ambición y abarcar toda Europa desde Inglaterra. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que Sportiva AXA estaba haciendo un muy buen trabajo hasta que llegaron estos distribuidores ingleses, que si me acuerdo del nombre lo diré, pero no me acuerdo, y empezaron a intentar comercializarlo desde allí. Evidentemente, si ya de por sí era una marca cara que viene desde Estados Unidos, hay distribuidores de por medio y había que traerla a España, pues se volvió más cara todavía a través de distribuidor inglés. Se volvió mucho más difícil de acceder, pese a que tenían personas que en castellano trataban y demás, pero no era igual, no era lo mismo, no era tan fácil tratar con dicho distribuidor que con el que antiguamente había, que era Sportiva AXA, que era un trato mucho más cercano para España, era un trato mucho más positivo para que el producto se introdujese correctamente en España. ¿Qué sucedió? Pues nada, nosotros hicimos algunos pedidos a los de Inglaterra, pero no funcionaba, nos hacían cargo de los productos defectuosos, tenían muy mala atención y decidimos dejar de trabajar con ellos. Ya, para colmo, si el único distribuidor de Ruth Wear que había estaba en Inglaterra y resulta que encima ahora llega el Brexit, pues hasta luego, Lucas, a la marca para España, porque esa marca ya compensa más importarla de Estados Unidos que de Inglaterra, porque realmente no tiene ningún sentido que el distribuidor europeo esté fuera de Europa, con el Brexit, ¿no? Por así decirlo, fuera del euro, por así decirlo. Entonces, actualmente, yo no tengo constancia de que hayan en España un nuevo distribuidor. Sería un buen momento para Sportiva AXA. De hecho, mira, mañana os voy a llamar y voy a decir, oye, en vista del Brexit y demás, ¿no habéis planteado recuperar Ruth Wear otra vez para España? Porque lo hacían muy bien y porque daría mucho más fruto para esa marca a nivel nacional en España. Ahora mismo lo vas a encontrar solo en un par de portales, o uno como mucho, o uno que ya por privado te diré. Y bueno, pues en cierta manera es de los pocos, ¿no? Porque ya luego, si quieres entrar en el tema de ver si por Amazon lo encuentro o cualquier cosa de esas, pues aventúrate. O por eBay, aventúrate y a ver si tienes suerte, ¿vale? Así que no es que esté a punto de renovarse. De hecho, sacaron un color nuevo, que yo lo tengo en el de Brava, que era color azulito y rosita, que era para Bravita, que es su primer año. De hecho, lo compramos para el primer barranquismo de Brava. Y sacaron otro color que era el Dandelion, que era un anaranjado, ¿vale? Un color sun, por así decirlo. Y bueno, pues eso es lo que pasó, que una mala elección de un distribuidor en un país equivocado para introducirlo en España, pues es un gran error. Hay otras marcas, pero bueno, en eBay no miré, pero en Amazon no hay. Si haces una búsqueda del modelo concretamente, podrás... Ivanex se parte de la risa. Si haces una búsqueda del modelo en Google, podrás encontrarlo. Ivania, te agradecería que, si yo no lo menciono, no menciones tú ninguna tienda en nuestros directos que no tenga nada que ver con nosotros, ¿vale? Así que... Please, ¿vale? Bueno, seguimos hablando. Ya te digo que, y vuelvo a decir en el chat, que de marcas no voy a hablar con nadie, y menos de tiendas que se dediquen a vender cosas relacionadas con el mundo canino. Que se le ocurren, que hagan sus directos, que hagan lo que les dé la gana. Y a Ivania nos la vamos a cargar, como vuelvo a decir, el nombre de una marca o de una empresa que se dedica a vender cosas caninas en un directo de otra marca relacionada con los perros que se dedica al bienestar animal. Váyatela, Ivania, ¿eh? Váyatela a esta altura y contigo. Váyatela. En fin, deberías de estar en los de Ruth Wear diciendo de Rastadog, no en Rastadog diciendo de los de Ruth Wear. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué más cosas leemos por aquí? Vamos a quitar este fondo de YouTube, que nos ha inundado la pantalla completa, porque había alguna otra cosa más que os quería enseñar, pero no sé si la tengo por aquí a mano. Pero bueno, la buscaremos ahora. Mientras tanto, quitamos igualmente esto. Bueno, pues no sé si tenéis alguna duda, alguna cosa que nos queráis
comentar mientras, que nos queráis preguntar. Ya hemos tenido uno de nuestros principales hate por aquí en TikTok. ¿Cuánto tiempo sin escuchar el hate? Estábamos aquí que decía... Anda, mira, un nuevo suscrito. Es Sire26. Nos decía antes en TikTok... Muchas gracias por tus consejos, los tomaré en cuenta. Tú toma en cuenta el mío, un saludo. A decirle a este usuario que si nosotros quisiéramos sus consejos, iríamos a ver sus directos. Así que cuando vayamos a ver sus directos, estaremos encantados de recibir sus consejos. Mientras tanto, eres tú el que está aquí escuchando los nuestros. Así que si no te gustan, puedes buscar otros consejos. Así de simple y así de fácil para toda la familia. Fácil y simple. En fin. Bueno, pues vamos a ver qué más cosas. Si tenéis alguna pregunta más por TikTok o por donde deseéis, nos la podéis hacer. Intentaremos ayudaros. Y bueno, África hoy está muy callada. No sé si nos quiere preguntar algo, nos quiere decir algo. Vamos a ver qué más cosas veo por aquí, por si alguien ha dicho alguna cosa. A ver, ya lo hemos ayudado con eso. Oye, los de Me siento en mi sitio por Beta. ¿Beta no es la perrita de Fuengirola? También de Mónica Fale, ¿no? ¿No es? No sé, puede ser otra que se llame Beta también. Pero como yo me quedo con los nombres de los perros, ¿no? Mira Ivanex. Ivanex aquí preguntando, aquí cada loco con su tema. ¿Vais a hacer sorteo? Pues lo vamos a descifrar en 29 minutos, que es cuando nuestro directo va a llegar a su fin. Así que si te quieres poner una alarma, lo mismo puedes verlo también. A ver, ¿qué más cosas? ¿Tenéis alguna cosa de la que queráis que os comentemos? Vamos a ver, Ivanex, ¿tienes perro? Cuéntamelo, que quiero saber un poco de los que nos siguen aquí. Cuéntanos qué edad tiene, cuéntanos qué raza es, cuéntanos cosas. Y pues mira, todo lo que te podamos ayudar. Su Romacio dice a lo suyo. Y dice, sí, es Neo. Vale, que es Neo. O sea, tú tienes al pirañita... Y de lo único que te preocupa es de preguntarme si va a haber sorteo hoy. Vamos a ver, cuéntame, ¿has llevado hoy a Neo a que se socialice con más humanos o no? Cuéntame, ¿has llevado hoy a Neo, como hicimos el ejercicio el otro día en el parque, de 10 personas a la vez tocándolo o no? Esas cosas me las tenéis que hacer casi todos los días, por no decir todos, que es lo que mejor le vendría. Dice, sí, con mi padre. Muy bien, pues eso es lo importante. Que esos consejos que en el finde nosotros a lo mejor nos pillas por ahí, te intentamos echar una manilla, pues luego intentes cada día trabajarlos con Neo y que te eche una mano tu papá, o que te eche una mano tu hermana o tu mamá. O, y por supuesto, si tus amigos del cole te pueden ayudar, maravilloso, porque entonces va a ser genial, porque tu perrete, que a lo mejor te lleven a Neo para recogerte al colegio y que aproveches con tu amigo y digas, oye, venía a tocar a mi cachorrete, que le viene muy bien. Y así, Neo... se va a ir acostumbrando, porque tenéis que trabajar mucho con él, ¿vale? Es muy importante que no deis de lado el trabajo con el cachorro, que es necesario. Y ya sabéis que con Neo, pues en la familia todos los perretes se comportan de una manera, pero luego de cara al mundo exterior tienen otro comportamiento. Por eso es muy importante trabajar ese comportamiento con el mundo exterior, ya sea a nivel del perro o ya sea... a nivel de otros humanos, ¿vale? Voy a subir un poquito la música, que me acabo de dar cuenta que teníamos un silencio horroroso envolviéndonos. Ah, no, sí, la había parado. Vale, pues de fondo por lo menos así suena alguna cosita. Bueno, vamos a ver. Estamos 6 personas por aquí, 2 personas en Instagram, 3 personas en TikTok. ¿Tenéis alguna cosa de la que queráis que hablemos? Ah, no, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. A ver si me mandan a mi WhatsApp. No, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar aquí en la pantalla compartida en Facebook para enseñaros al perrete que... al perrete que queremos buscarle un hogar o ayudar a que aparezca alguien que pueda ayudarlo, a ayudarnos a encontrar ese hogar. Mira, ahí lo tenéis. Voy a bajar otra vez la música, que la ha subido demasiado. A ver. Mirad. Este perrete... bajo más la música. A ver si hay un punto. A ver esto. No hay un punto intermedio en esto, ¿eh? Bueno, así. Este perrete se llama Ico, ¿vale? Tiene 3 añitos y medio. Y es un perrito que nosotros... De hecho, el otro día estuvo también Neo allí. Y conocieron a Ico, porque estaba allí. Y la verdad que es un perro muy, muy equilibrado con otros humanos.
muy muy equilibrado con otros perretes, tiene un carácter muy tranquilo, muy busca mimitos por todos lados, estás tú quieto y viene, se pone a tu lado para que le des mimitos, es un amor. Mira, Su dice que algunos de sus perretes, por no decir el adjetivo que ha usado, se resisten con las caricias de extraño. Eso es trabajo, trabajo y trabajo. Ana Yepes dice, hoy he hablado muy bien de tu guardería. Muchas gracias, Ana. Su romance dice, Aiko, lo estoy difundiendo. Y Ana Yepes también dice que está difundiendo a Aiko. Bueno, pues os cuento. Esto es un perrete que tiene un carácter muy, muy tranquilo. Es un perro tranquilito, sociable, busca el contacto humano, busca la caricia humana, le gusta relacionarse con otros perros. Corrector, perdón, se derriten. Vale, vale. bien, bien. Bueno, pues eso. Es un perrete con un carácter muy equilibrado. Es un perrete que vosotros imaginaros que un perrete que está equilibrado, que a lo mejor durante su vida se ha hecho un trabajo en el cual el resultado en el perro, por su naturaleza, por el trabajo que se haya hecho, es de equilibrio, y resulta que a este perrete, pues lo abandonan o sucede algo por el cual desaparece de su familia, o bien por voluntad propia o no lo sé, desaparece de su familia y sin chip, sin nada, y pasados unos meses se lo encuentran casi en estado a punto de morir, desnutrido, y el pobrecito en la sierra cordobesa, buscándose la vida. Pues claro, esta familia de Tu Lado Zen lo rescatan, lo recuperan, lo rehabilitan y el perrete ahora está recuperado. Entonces es como si un perrete que está equilibrado, que ya el medio trabajo, el trabajo más difícil de estar equilibrado a nivel de humano y de perro está hecho, que es un perrete que tiene un carácter tranquilo, que se puede adaptar a cualquier tipo de situación al que lo lleves, pues cualquier persona que tenga su actividad de ir para arriba, ir para abajo, hacer sus senderismos, hacer sus actividades, viajar o lo que sea, esto es un compañero ideal. Porque muchos me dicen, quédatelo tú, David, quédatelo tú, que no sé qué. Claro, yo hay muchos perretes que me quedaría, pero yo tengo que ser responsable con mi manada. Entonces, ese perrete tiene unas necesidades especiales que vienen desde el punto de vista de que quien tenga ese perrete, yo aconsejaría que fuera un dueño único con él mismo y que fuera su primer perro. Porque le va a ayudar mucho, porque el trabajo difícil ya está prácticamente hecho. Entonces, una persona que sea novato y que quiera tener un compañero de aventura, un compañero de viaje, un compañero de paseo, un compañero de actividad, un compañero de vida, pues con este perrete, que tiene un tamaño mediano, como un perrito de agua más o menos, y que es muy bueno, creo que va a disfrutar muchísimo. Pero necesita alguien, pues eso, que quiera enamorarse de él, porque os garantizo que él, simplemente con que vosotros lo elijáis, se va a enamorar de vosotros. Así que os animo a que esas personas que se quieran lanzar a tener un perrete, pero tengan miedos de ay si no sé, pues que sepan que este perrete tiene un corazón grandísimo, está deseando encontrar un dueño o dueña para enamorarse, es el compañero perfecto de aventuras, tiene un equilibrio muy muy bueno, que va a disfrutar cualquier persona de poder llevarlo a cualquier sitio y disfrutarlo a tope. Y es un perrito equilibrado que merece una oportunidad de ser querido, y ese humano que le haga algo en el corazón al ver a ese perrete merece que un perrito así lo pueda hacer muy muy feliz. Porque quien diga uy, pues a lo mejor yo podría ser esa persona, y cuando esté viendo esta foto que estoy enseñando y vea al perrete, que se imagine esa carita mirándolo delante de su cara y dándole besito. Y además que se lo imagine pues compartiendo en una terraza, pues tomándose una cerveza, una Coca-Cola, y el echadito ahí a su lado, acompañándolo. O que se imagine de senderismo acompañándolo a cualquier aventura. O que se lo imagine preparándole su comidita y dándole de comer, y el perro queriéndolo como lo que más en la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí os lo presentamos a Aiko. Por supuesto, si hay alguien interesado o que le gustaría enamorarse de Aiko y que Aiko se enamorase de él, pues que nos hable por privado en cualquiera de las redes donde nosotros estamos. También, como ya sabéis, tenéis mi teléfono, me podéis escribir por WhatsApp también. Y que
y que nos cuente un poquito su estilo de vida, que nos cuente un poquito si es una persona sola o si tiene más perros en la familia, que nos cuente un poquito y nosotros vamos a intentar ayudar y garantizar que el amor sea bidireccional y para siempre, ¿vale? Así que vamos a hacer de celestinos perrunos. Así que aquellas personas que puedan estar interesados, aquí estamos esperando que preguntéis por Ico, que es un perro precioso, amoroso y un amorcito de perro, ¿vale? Así que nada, espero que nos echéis una mano en difundirlo, o personas que veáis que cumplan un poquito ese perfil que más o menos hemos descrito, puedan tenerlo. ¿Qué puede encajar? Pues mira, como nosotros, solteros, que tengan un perrete, que no tengan perrete y que quieran decir, mira, ya estoy cansado del Tinder, ya estoy cansado del Adopta un Tío, ya estoy cansado de todas las plataformas y quiero conocer el amor de verdad. Con este perro lo vas a descubrir y te vas a ahorrar muchos quebraderos de cabeza. Dice Su, ¿tú serías la persona de contacto? Sí, inicialmente yo soy la persona de contacto, la persona que busca el perfil adecuado para este perrete. Y luego, por supuesto, pues los ponemos en contacto con los que tienen el perrete para que se lo puedan dar. Ya está, así de simple. Pero sí que es cierto que nos gustaría que fuera una persona que le pueda dar una bonita vida y que le pueda dar cariño y formar una parte fundamental en su vida. Y creemos que esa persona novata, que es soltera, que le gusta hacer cosas y divertirse y ir para arriba y para abajo, este puede ser su compañero ideal de vida. Así que por el carácter tan tranquilo que tiene, creo que va a ser un muy buen perro que se adapte a cualquier circunstancia personal de la vida que pueda tener ese posible adoptante, ¿vale? Dice Su, buscaremos esa persona entre todos. Vale, no os preocupéis. Además, ya os digo que le haremos un buen test para asegurarnos de que Ico va a caer en las mejores manos posibles, ¿vale? No se trata de buscar una casa por buscar, para nada. De hecho, si alguien viene con esa idea en la cabeza, no. Se trata de que encontremos el amor de Ico y de esa persona a la que Ico va a hacer muy feliz. Y eso tiene que cumplir unas características. O sea, que se olviden las personas que digan, yo tengo un campo, cabe uno más, son 10 perros. No vamos a dar un perro a nadie que tenga 10 perros. Entre otras cosas porque quien tenga 10 perros difícilmente puede dedicar tiempo a cada uno de ellos, que necesitaría un perro como lo que estoy intentando transmitiros de que Ico necesita. Ico necesita una persona en exclusiva, no una manada, ¿vale? Así que intentad más o menos quedaros con el perfil y bueno, pues bienvenidos todos los mensajes que piensen en Ico como su posible amor de vida. Yo lo he conocido y me ha encantado. Y es que sin conocerme el perro, ha venido hacia mí, se ha puesto apoyado en mis manos, buscando mimo, buscando cariño. Y por eso Ico no puede formar parte de una manada con cariño repartido entre 5, entre 3, entre 2, entre 6. Ico necesita un ser humano para él. Ixiar está aquí. Hola, Ixiar, ¿cómo estás? Bienvenido al directo. Nos quedan 15 minutitos, estábamos hablando de Ico, que es el perrito al que estamos buscando una o un adoptante que encaje en el perfil que hemos descrito. Entonces, pues es un perrito que necesita, pues eso, alguien de quien enamorarse y alguien con quien disfrutar de mil y una aventuras. Así que te está esperando Ico. Ico está esperándote y nosotros estamos aquí para, de maestros de ceremonias, para asegurarnos de que ambos sois amor ideal, ¿ok? Así que nada, ya hemos presentado a Ico, ahí lo vamos a dejar un ratito. Y no sé si tenéis alguna pregunta. Dice Ixiar, sé quién es, sí, lo conociste el otro día, me imagino, creo que sí. A ver, para nada, tiene que ser persona, no gente, muy bien. Vamos a ver, ¿tenéis alguna duda por aquí, por TikTok o por Instagram o algo así? Podéis preguntarnos cosas del mundo canino. A ver, pues no veo ninguna pregunta por aquí. No veo ninguna pregunta, así que, pues bueno, si no tenemos preguntas, os vamos a hablar de nuestra crema Rastadog Dermoactive Paw Protect. Hoy
hemos empezado a hacer un poquito de acción comercial en Córdoba, en las clínicas veterinarias. Hemos ido a algunas clínicas veterinarias para presentar la gama de productos Rastadog, para intentar. Y nos ha sorprendido que en alguna clínica nos han dicho que ya conocían el producto, que había varios clientes que estaban usando Rastadog actualmente en sus perretes. En otras clínicas también nos ha sorprendido lo mucho que les ha gustado los productos, que fueran naturales, que tuvieran tensioactivos suaves, que fueran productos que ayudasen a la piel, que fueran productos de dermocosmética, ¿no? Dermocosmética canina, que ayudan a problemas dermatológicos, ¿no? También la crema ha gustado mucho porque al haberla hecho de una calidad tan buena y al haberle hecho el test dermatológico en humanos, pues es genial el poder llegar a un veterinario y decirle, mira, prueba nuestra crema, échatela en las manos, verás cómo se absorbe en nada que te la eches y verás cómo se te quedan las manos de suaves. Pues a eso, súmale las propiedades de cicatrizante, regenerante de la barrera protección de la piel, ayuda es antibacteriana, viricida, antifúngica, o sea, elimina los hongos, te ayuda con quemaduras, te ayuda a aliviar picor. Si a ti te pica un mosquito aquí y tú te la echas, desaparece el picor de la picadura. Y eso es muy fuerte, porque lo que yo descubrí en mi vida hasta este momento era el Autan, que olía a horrores. Era la mayor maldición del mundo, echarte Autan cuando te pica un mosquito o para que no te piquen. Porque realmente el Autan se echa para que no te piquen, no cuando te han picado. Pues bueno, cuando te pica un mosquito, nada de ponte afterbite. Cuando te pique un mosquito y te pique lo que te pique, ponte Rastadog Dermoactive Paw Protect. Y lo mejor de todo es que es un producto que, como nuestro amor, es bidireccional con el perro. Sirve para el perro y sirve para el humano. Para quemaduras, para todo. Mira, su Romatio nos dice, tengo que dejar un bote en la mesita de noche. Pues sí, es un buen truco. Es un buen truco porque además es también repelente, ¿ok? Tiene aceite de orégano o de romero, que no recuerdo bien, o ambos, que ahora mismo no caigo. Tengo el catálogo por aquí, que no me acuerdo, voy a mirarlo. Espérate, yo creo que era de orégano. Y el aceite de orégano tiene propiedades que ayudan con eso, ¿vale? Efectivamente, aceite de orégano, ¿vale? Entonces, es un aliado para quemaduras, para heridas, para picaduras, para cualquier cosa relacionada con la piel. Conacero11 nos dice hola. Hola, Conacero11, bienvenida a nuestro directo. Si quieres y te gusta el contenido que tenemos del mundo canino, nos puedes hacer preguntas tanto desde aquí, desde TikTok, como desde nuestro canal, donde emitimos vídeos, comentamos vídeos, fotos y demás, en Twitch, que es muy fácil. Solo tienes que entrar a twitch.tv y luego lo único que tienes que hacer es buscar nuestro canal Rastadog-ES, ¿vale? Así que, bueno, pues ya ves lo fácil que es el poder seguirnos en Twitch. A ver si tenemos alguna pregunta por aquí de alguien que nos quiera preguntar. Su Romacio manda un corazoncito, un beat. y bueno, hoy no hemos puesto prácticamente ninguno de los sonidos que os ponemos todos los días para que os riáis un poco. Podríamos haber puesto hace un rato cuando nos llegó el hate de TikTok un poco este, ¿no? De... Johnny, la gente está muy loca. Bueno, ya dejaremos el continuo al final. O bueno, les podríamos haber dedicado también algún aullido de Brava o de León. De carito, ¿no? Y bueno, ya sabéis, con el hate tenéis que seguir la siguiente premisa. Nunca, nunca, nunca. Olvidaos del hate, es una pérdida de tiempo. Si no os gusta lo que veis, haced otra cosa. Dejad vivir, ya está, así de simple. Vamos a ver, ¿qué más cosas tenemos por aquí? ¿Tenéis alguna preguntita por aquí? Ivana está por aquí. Teojico también está. Penamérido. Si tenéis alguna pregunta. Dice su Romacio, acabas de despertarles. Estaban durmiendo. ¿A quién hemos despertado? ¿Y con qué sonido? ¿No? ¿Con este? Pero con el que creo que no ha sido es con este, seguro. Seguro, seguro, seguro. Bueno, no pasa nada. Vale. Sony 19, nos quedan 10 minutos. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosa que nos queráis decir? Que no sea si vamos a hacer sorteo hoy en este directo. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Vamos a ver.
Vamos a ver, a ver, a ver. Bueno, pues vamos a ver si encontramos aquí. Os voy a enseñar, a ver si puedo pasarme esta pantalla. A ver. Vale. Vamos a ver. Entre Choni y León. ¿Quién es Choni? ¿Quién es Choni? No sé quién es Choni, Su. No sé quién es Choni que me estás comentando. Bueno, vamos a ver. Bravita. Voy a poneros a Bravita para que la veáis aquí, que está medio dormidita. Mira. Bravita dormidita. Niña dormida. No quiere que la moleste. Ella. Ya que lo haga su. Que parezca mentira, estos días está jugando un montón, está corriendo muchísimo y ya los directos agotados, sin ganas de nada. Dice Iciar, vamos a hacer sorteo. Dice Harpo Iciar, la gente está muy loca, sí que ya lo sabemos. Ana Yepes envía un regalito. Vale. Bueno, pues ahí queda, queda. Ahí quedan y a ver qué tal, a ver qué tal. Bueno, os quería preguntar algo. Prácticamente casi. No empiezan diciendo Choni. Choni no dice. Dicen Johnny. Johnny. Es muy americano. No muy Johnny. Es muy americano. Es poco Johnny, pero es muy americano, ¿vale? Dice. Tal vez dice regalo. ¿Qué es? Estos directos son una goma, ¿no? Nada arrastrado, porque vamos a hacer sorteos todos los días. Es imposible. A partir de ahora, le voy a preguntar que. A ver, dice yo, soy la que se le corta el directo. No sé, te lo tienen que contestar por ahí. ¿A alguien se le corta el directo? ¿A alguien también se le corta? Mira, pues ya sabemos que hay dos personas a las que se les corta el directo. Hay cierto. También se. Bueno. Dice, se entrecorta. Voy a. Tú. Cada vez que ves el directo, ¿no? Dice. Bueno, vamos a hacer unas pruebas. Voy a cortar uno de los directos. Como no están diciendo nada en Instagram, vamos a cortar Instagram. Cortado Instagram. Y decidme. Decidme si se. Si se ve mejor ahora. ¿Se oye mejor? Se entrecorta ahora. Pues no sé por qué se puede entrecortar. No estamos usando tanto internet. No sé si es por nosotros. Vamos a ver. Vamos a ver. Decidme cuando nos entrecorte. Ahora va bien. Se corta, sí. Ahora va bien. Aquí Ivanex dice sí. De momento sí. ¿Y con la música va bien? Ahora va bien, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. Vale. Bueno, pues ya hemos probado que el directo se entrecorta. Bueno, no había ninguna pregunta importante en este último momento que os tuvierais que aprender, así que no hay problema. Señor Tobías dice, bien, de momento bien. Claro. En las horas que estamos es importante asegurarse de que el audio vaya bien, porque así es más probable que podamos hacer un sorteo en el que todos se enteren y puedan escuchar a quién le ha tocado, ¿no? Yo empatizo con vuestra preocupación por el audio. Sí, yo creo que sí. Ahora bien, entonces ya podemos hacer un sorteo, Ana Yepes. ¿O no? Vale, está todavía a los 5 segundos de retardo. No comen, dice su Romacio. Vale, bien. Bueno, vamos a ver. Sara Pacheco nos hace una pregunta. Mira, nos dice: mi perrita está en celo. Es la primera vez y casi no sé nada de eso. ¿Me puedes dar algún consejo? Pues sí, Sara, te voy a dar algún consejo. Mira, lo primero que deberías de hacer es comprarle un par de braguitas que vendan por internet o lo que sea. Y en esa braguita le pones su Salva Sleep
se lo pones y cada vez que la saques, le quitas las braguitas para que pueda hacer su pipital y le pones un salva slip nuevo. Te explico, partes desde cero y es la primera vez. Entonces, primero cómprale un par de braguitas, ¿por qué? Pues porque a lo mejor una no se ensucia ni se mancha en dos o tres días, pero luego de repente o por alguna circunstancia se te mancha una, pues ya tienes otra y mientras tanto puedes lavar una, otra y demás. Sí, dice Sara que es que casi no sangra. Sí, pero ahora, pero probablemente sangre cada vez un poquito más y si no tiene unas braguitas con un salva slip, es probable que si está echada en algún sitio te pueda manchar o lo que sea. Y con unas braguitas ellos se acostumbran, no hay problema. Y cada vez que las saques para que pueda hacer pipí correctamente, pues tú le quitas sus braguitas y las sacas sin nada, ¿vale? Entonces, intenta hacerte con ellas. Si ahora no sangra, te dará tiempo a hacerte con ellas con los típicos salva slip. Y ya sabes, cada vez que la vayas a sacar, le cambias el salva slip. Y las braguitas cada día o cada dos días, la lavas y la vas cambiando. Lo normal es que puede llegar a durar entre 3 semanas e incluso 4, ¿vale? La primera semana es normal que te sangre un poquito menos, las siguientes puede que te sangre un poquito más, o ahí puede pasar de todo, ¿ok? De hecho, los primeros celos pueden llegar a ser incluso más irregulares, pueden durar menos, pueden durar más, es relativo. Las dos primeras semanas, con la braguita, o incluso manchando un poquito, no va a captar mucho la atención de los perros. Si se acercan y huelen insistentemente, verán que está en celo y puede que muestren más interés. Pero la primera semana, segunda, son semanas en las que tiene celo, pero los perretes, si tú la mantienes pues en zonas donde no haya mucho perro, va a estar muy tranquila. De hecho, estando en el celo tu perrita, te aconsejo a que vayas a sitios que no frecuenten los perretes, ni que sean machos, ni que sean horas habituales de los perretes. Intenta ir a otras zonas donde no haya tanto perrete, intenta ir a zonas donde a lo mejor no coincidas en los horarios con cuando se reúna casi todo el mundo. Dice Sara Pacheco, miré en internet y algo así como anticonceptivos para parar el cero, ¿me lo recomienda? Yo inicialmente no te recomiendo eso. Yo inicialmente te recomiendo a que si tú, pues es cachorra, porque me has dicho que es su primer celo, y quieres eliminar el tema del cero, y tampoco eres criadora y no quieres criar, pues que si quieres también incluso que tenga esa función, una función secundaria de reducir o minimizar las probabilidades de cánceres o tumores mamarios en tu perro, pues puedes hablar con tu veterinaria, pedirle su opinión acerca de la esterilización de tu perrita y hacerlo, porque es un poco raro que si a lo mejor pues ni vas a ser criadora ni vas a tener nada de eso, pues decidas que tu perrita tenga los celos y aguantarlos. Puedes optar por lo que quieras, ¿vale? Dice, eso no me preocupa, lo de los perros, porque ella va con nosotros a pasear y no se va. Claro, es que no te tienes que preocupar por ella. Yo no te digo que hagas eso por ella. Yo te digo que frecuente otra zona y otro horario, no porque tu perra pueda hacer algo. Tu perra no va a hacer nada. Te lo digo porque otros perros, cuando detecten el olor, habrá muchos que estén un poco con el instinto por las nubes y se vayan de su dueño y puedan causarte situaciones de estrés o situaciones violentas en donde tú tengas que reclamarle al dueño que se preocupe por su perro y demás. Entonces, claro, como el olor del celo es un olor muy instintivo, lo ideal es que si tú puedes disfrutar de tu perrita en entornos donde no hay otros perritos durante ese periodo que va a durar el celo, pues lo hagas porque tu perrita va a estar más tranquila, vas a evitar situaciones incómodas con perretes descontrolados y la perrita va a pasar su celo con tranquilidad, con total normalidad, oliendo, haciendo su ejercicio en zona donde tú la quieras llevar. Y el peligro no es tu perrita, son los perritos que detecten que está en celo y empiecen a tosigarla, molestarla, etcétera. Entonces, eso es lo que tú tienes que prevenir y evitar, ¿vale? Porque no tiene sentido que tu perra esté en la tercera semana de celo y tú te la lleves a un parque canino lleno de perros machos. No tiene ningún sentido. Entonces, fomentando tu responsabilidad como dueña, lo ideal es que en los periodos del celo intentéis buscar unos caminos o unos sitios alternativos o los de siempre, pero a unas horas no frecuentadas, para que tu perrita esté tranquila, no la molesten, y vosotros también podáis jugar con vuestro perro, estéis tranquilos y no tenga nadie que la moleste, ¿vale, Sara? Así que más o menos eso. Lo de labrador, no sé qué me quieres decir con eso. Vamos a ver. Labrador no, ¿qué es eso? De labrador no. Ahora nos lo aclararás cuando lo veas.
Sur Romacio dice, pueden acosarla, son muy pesados los machos que se dan pase. Eric dice, ¿me puedes saludar? Pues mira, Eric, es que esto no es un directo de saludos, pero bueno, te mandamos nuestros mejores deseos para ti, para tu vida. Y bueno, a ver, nos dice Alejandra Canales, si pueden hasta lastimarla porque se ponen agresivos para tratar de agarrar a la perita, por ejemplo. Entonces, en tu tenencia responsable, yo creo que tienes que entender lo que tu perrita puede generar a su entorno cuando tiene el celo y la manera de evitarle riesgos. Y riesgos no por ella, porque ella será la perrita más buena del mundo, sino riesgos por los perretes que no estén controlados, que sus dueños no sean tan responsables como tú y que les dé igual que vayan a molestar a tu perra, que a tu perra le generen un estrés innecesario, que a tu perra la puedan lastimar, que los machos vienen a molestar y lastimar también a tu perra. Entonces, no es necesario mejorarse todas esas historias y simplemente cambiando tus horas de estar en el mismo sitio o los sitios donde la lleves durante ese de mucho perrete, y a lo mejor porque así vas a poder disfrutar de tu perro y estar tranquilo, ¿eh? Sí, mi perra de raza chihuahua mestiza y se puede aparear con labrador, pero vamos a ver, pero es que tu perra no se pasa con nadie, con nadie. Va, deja los criales en el dinero en hacer crías responsables. Los demás deberíamos no optar por la cara a los que de nuevo se corta otra vez. Pues no sé, será esta cosa de Twitch. Que no es muy poquito. A ver si dice, no, no entiendo lo que me quieres decir, Pacheco. No creo que tenga bebés. Por eso, si no quieres tener, o cuando te lo la llevas a otro sitio y a otras horas, o la estés. Puedes optar por una o por otra. Vale, tu bebé esté bien. Y no se exponga a ningún riesgo ni a ninguna amenaza de cualquier otro problema. Así no vas a tener ningún problema, Sara. Y con las guitas, pues vas a poder hacer que tu casa pues no te manche cualquier cosa. En caso si tuvieras cualquier otro perro, no molestas a ella. Alejandra, vamos a esterilizarla. Bueno, aquí nosotros, si adoras no vas a criar nada de eso, pues probablemente pues una opción a usar la esterilización. El no hacerlo, bueno, pues con el rollo de celo, pues, que es más rollo y de tener que llevar otro tema, pues otra opción, pero cada uno puede elegir lo que quiera, puede elegir lo que desees, puede también opiniones, ¿vale? Dice Sara Pacheco, ¿para esterilizar hay pastillas o hay que operarla? Es que no me gusta, siendo un perro joven, es una cirugía menor, ¿vale? Es una cirugía bonita. Tienes a tu perrita perfectamente. Es una cirugía que hace muchísimo. No es una cirugía de riesgo. Pero, no sé. Hay algún sistema que vas a usar, seguro alguno, pero creo que yo no daría pastillas ni químicos para ese tipo de cosas. Porque eliminar el celo, pero tú no sabes el efecto secundario que pueda acumular tu perrita y ha dicho secundario que a medio plazo te puedan dar esos fármacos, ¿no? Muchas gracias, Laura Martínez, por habernos mandado dos regalitos de TikTok. Muy gracioso. Gracias. Bueno, ya sabéis que os gustan nuestros videos o otras cosas del mundo canino o que os dé opinión. Por ejemplo, que ha hecho Sacheco con la esterilización de las hembras, pues podéis seguirnos en nuestro canal de Twitch, que es muy bien. Solo tenéis que www.twitch.tv y nuestro canal es rastador-bajo-6. Esa mañana, salvo los domingos, de 8:30 a 9:30, ver nuestros directos, ¿vale? Y preguntarnos lo que queráis sobre en nuestros directos, ¿vale? A ver, cuéntame, Su, ¿se está oyendo regular? Oye, cuando llegue el lado de 5 segundos. Se oye. Vale, se oye con retardo. El tema del directo y la conexión es finalizar el cuento. Así que vamos a agradecer. Pregunta con tus dudas.
Alejandra, yo entiendo TikTok, entonces pues lo ideal de Twitch, evidentemente es genial, escucháis y en Twitch se puede ver y escuchar más. Se ve que hoy debe existir donde haya chatada o así, y tampoco ver eco que Alejandra con el 63, yo también. Claro, sí. Si queréis seguirnos, porque a lo mejor no coincidimos a la hora en TikTok, si queréis seguirnos en Twitch, tenéis que entrar en www.twitch.tv, que es el título de TikTok, y es, ¿vale? Así que voy finalizando ya nuestro tiempo, porque se ve que tenemos problemas de audio. Será por la conexión con los que nada, muchísimas gracias a todos. Nos vamos despidiendo. Vamos a poner un poco a ver si se oye bien, que no lo sabemos si se oye bien. Y esperamos que mañana no tengamos problemas de internet, ¿vale? Así que saludo Alejandra Canales hasta en Twitch. Mañana os esperamos con más cositas, con más sorpresitas que traeremos, y a ver si mañana hay sorteo. Ya veremos. Todos los viernes, ¿vale? Hasta mañana a todos. Vamos desconectando TikTok. Buenas noches. Adiós. Hasta mañana, Twitch. Siento mucho los problemas de sonido. Espero que mañana se oiga mucho mejor y podáis todos disfrutar de la calidad de audio de principio a fin. Nos vamos. Hasta mañana. Muchas gracias por estar ahí. Adiós. Portaros bien y cuidaos del coronavirus. Y sed felices. Hasta luego.